¿Alguna dificultad al dirigir por primera vez profesionalmente? Sí, es la primera vez que asumo el rol de directora. Sin embargo, llevo ya 35 años de carrera en las tablas y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos directores que evidentemente me han dejado algo, pues su forma de dirigir, su estilo, ¿verdad? Y esta obra en particular la hicimos en una lectura dramatizada para el Ateneo de Caracas en el contexto de un homenaje que se le hacía a Javier Vidal como dramaturgo, y pues me tocó empezar a estudiarla para hacer esta lectura dramatizada. Realmente no tuvimos muchos ensayos, pero Javier cuando la vio dijo: bueno, ¿y por qué no te lanzas ya a dirigir, ya que hiciste el taller de dirección aquí en el Ateneo, ya que has dirigido para aficionados en el Club Ítalo? Pues también hice un montaje y has, de alguna manera has estado siempre muy cerca de la dirección. Dice: bueno, ¿por qué no asumes tú la dirección? Y así fue como llegué yo, empujada un poquitico. Me faltaba un empujoncito porque de verdad yo tenía mucho tiempo coqueteando con la idea de dirigir ya profesionalmente, es decir, ya. Y pues dificultades las que pueden tener la mayoría de los directores cuando hacen una puesta en escena y de repente tienen que cambiar por alguna circunstancia. En este caso nosotros íbamos a Chacao y por tema país no pudimos estrenar en el municipal de Chacao, y teníamos la temporada prevista para el Plural, que es un espacio mucho más pequeño, pero realmente ideal para este tipo de montajes intimistas, ¿no? Porque es una obra intimista. Y de resto, tengo que confesar que con dos actores como Antonio Deli y Juan Carlos Gardier, que son primeros actores de las tablas venezolanas y de lo mejor que tenemos, pues no se me hizo muy difícil sacarle personajes a ellos. También está la otra generación, que es Jean Vidal, un universitario ya graduado de la Monte Ávila, y una estudiante de filosofía de la UCV, como es Laura Raquel Gardier. Que fue una delicia trabajar con ellos, porque son generaciones nuevas, y realmente esto fue un acto de amor. Yo digo que el quehacer en las tablas tiene que ser un acto de amor. Así me enseñaron a mí a hacer el teatro y así quiero seguir haciéndolo. Cosas que me gustan y cosas que transmitan, cosas que dejen algo en el espectador. No vamos a hacer cambios en el escenario, ni social ni político, pero sí dejar un momento de entretenimiento más que todo, de conocimiento de la historia en este caso, para poder entender mejor momentos históricos presentes, ¿no? Te aferraste al texto con Padres de Javier Vidal. Textos como este, ¿no? Que son además personajes históricos, hay que cuidarlos mucho. A nivel de dramaturgia, no, nosotros consideramos que la obra estaba redondita, estaba perfecta. Quizá hubo un solo cambio para favorecer la puesta en escena de traspolar un texto que empezara, en vez de que estuviese en el medio, estuviese adelante y no realmente tergiversó ni cambió el espíritu de la escena. Más nada. De resto, Javier ha hecho un trabajo espectacular de un libro, además, de La Guerra de los Compadres, de Simón Alberto Consalvi, que no era una novela, sino más bien datos, hechos, testimonios, ¿no? Y con eso él armó, se le ocurrió armar, pues, este compadrazgo, que además es un juego de poder y de máscaras, eso es todo, ¿no? La puesta en escena es muy sencilla, siempre favoreciendo la parte orgánica del actor, la necesidad que tiene el actor de moverse en ese momento, ¿no? Y creo que la ventaja que tengo como directora es que soy actriz y creo que me pongo en esos zapatos momentáneamente para saber qué haría este personaje y por qué lo haría. Y pues fue, como te digo, una experiencia muy grata. Además, tuvimos mucho más tiempo porque al suspenderse Chacao tuvimos un mes más de gracia, y cuando los actores ya estrenaron estaban como que ya hubiesen corrido la obra. Datos para asistir a la obra. Los invito a que presencien un poquito una etapa de la historia muy importante, dos personajes que ustedes conocen muy bien, y los invito a que se sienten en la sala del Palacio de Miraflores y se hagan cómplices de esta, digamos, obra que no puede definirse como un drama. Tiene algo de comedia, por supuesto, porque dadas las características de los personajes,
Javier como dramaturgo hace ese guiño de jugar con ellos, cómo comen, cuáles son los gustos gastronómicos y todo eso, la gente lo va a apreciar mucho. Estamos los viernes a las 8 de la noche y los sábados y domingos a las 7 en el Espacio Plural del Trasnoche Cultural.